Los Rescue Bots son simplemente demasiado valiosos para no robarlos. En especial después de descubrir que son de procedencia extraterrestre. Bitácora de la nave Sigma 17, reporte de los Rescue Bots. Estamos saliendo de Cybertron en un patrullaje de rutina al cuadrante Quintessa. Pero, ¿qué tal una reprogramación permanente a otras formas de vida para seguir órdenes? Bueno, encontré la respuesta en mi cámara de juventud. No solo me mantiene joven, sino que el artefacto Verne de la cámara también puede borrar años de recuerdos, como se demostró con el alcalde. Y ahora los Rescue Bots creen que acaban de llegar a la Tierra. Y también se les dijo que los Verne son sus enemigos y que su misión es servirme. Un nuevo cliente, Madeline Pinch, necesitaba robots inteligentes para explotar la mina de oro debajo de Griffin Rock. Hasta los equipó con su propia tecnología de fase para hacerlo. Y ahí fue cuando todo se vino abajo, como dicen. Las explosiones debajo de la isla me dejaron a la deriva. Madeline Pinch se robó el Nemo con todo lo que había a bordo. Si no entro en la Cámara de la Juventud pronto, mi verdadera edad se revelará. Fin de las memorias de Morocco. Rescue Bots, recuerden, esos humanos son sus enemigos. Ignórenlos y vengan a mi lado de inmediato. ¿Los intercomunicadores fallaron? ¿Qué más podría salir mal? Ah, uno jamás debería hacer esa pregunta. Heatwave, ¿en verdad no me conoces? ¡Oh, qué gusto volver a verlos! ¡Estamos preocupados! ¿Por qué son tan amables? Tal vez este entusiasmo afable es un malvado ardid para desorientarnos. ¿Y qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Están preguntándome? Ok. ¡A ellos! Oigan, ¿qué les pasa? ¿Se abollaron la cabeza o algo? No nos reconocen. Su memoria se borró, como la del alcalde. ¡Cuidado! ¡Rescue Bots! ¡Van al rescate! ¡Rescue Bots! Cambiaste de opinión. Enemigos o no, sentí que era lo que un rescatista debía hacer. ¿Todos están bien? Sí. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Fue un maremoto? Si así fuera, el agua hubiera retrocedido. Como si la isla se hubiera hundido un poco. ¿Podría ser culpa de las explosiones? Sí. Y hablando de eso... Díganos lo que está sucediendo. ¿Qué hacían los cuatro bajo tierra? Nos dijeron que la mina... No digan nada hasta recibir nuevas órdenes. ¿Órdenes? ¿De quién? Del doctor... Blades, creo que... Pero necesitamos saber qué pasa en la isla. Vengan con nosotros y podrán contactar a Optimus. Les dirá que somos amigos. Lo siento. ¿A nadie más le suena esto como una trampa? Yo digo que vale la pena revisar. Bien, perdemos tiempo. Rescue Bots, modo vehicular. ¿Por qué? No está pensando en ocupar nuestros asientos, ¿o sí? ¡Ah! Por supuesto que no. Síganos. ¡Ay! ¿Algún comentario sobre los rumores, alcalde?
¿Rumores? Cualquiera que sea el escándalo, yo llegaré al fondo de ello. Mi administración está... El aumento del nivel del agua podría Griffin Rock estar hundiéndose. Óigame, eso es absurdo. En especial en mi primer mes en la oficina. Llamaré al profesor Plummer en cuanto termine mi almuerzo. Mmm, delicioso. ¿Qué querrá decir, Doc Green? Plummer se retiró del laboratorio hace años. Aunque no lo crean, es una de sus entrevistas más lúcidas. ¿Podemos hablar con Optimus desde aquí, en una cochera? Claro que no. Nos llevaremos abajo al búnker secreto. Donde nadie los oiga gritar. Sí, es una trampa. No, no, miren por ahí. ¿Ven? Oigan, es nuestro equipo. El de nuestra nave. Que está en nuestro hangar subterráneo. Fuerza de rescate Sigma 17 a Optimus Prime. ¿Me escucha? Yo se los dije. Chicos, tal vez estén diciendo la verdad. Tomamos esa foto en el primer aniversario de su llegada. Llevamos aquí tanto tiempo. ¿Cuál era nuestra misión? Ser nuestros compañeros de rescate y aprender de los humanos. Pero entonces, se convirtieron en nuestros mejores amigos. Bueno, no sé si mejores, pero... Está bien, más o menos. Bien, díganles todo. El doctor Morocco nos hizo extraer el oro de debajo de la isla. Morocco. Eso explica muchas cosas. También nos dotó de tecnología de fases que nos permitía entrar en cavernas selladas. Muy útil. Si no se hubieran perdido en la explosión. Esperen, ¿la misma tecnología que Doc fabricó para un cliente? No para cualquier cliente. Doc investigó y averiguó un nombre. Madeline Pinch. La auténtica cazadora de oro. ¿Morocco y Pinch son equipo? No me extraña que algo explotara. Esas cavernas estaban llenas de gas metano. Bastó una chispa. Debió haber una reacción en cadena cuando otras bolsas de metano explotaron. Ahora todos los túneles van a colapsar, hundiendo la isla. Es cierto. Griffin Rock se está hundiendo. Tal vez no quede nada salvo la cima de las montañas. Hay que evacuar la isla para siempre. Llamaré al alcalde. Pediré botes a la guardia costera. Advertiré a la gente que busque lugares elevados. Y yo calentaré unas pizzas. ¿Qué? Tal vez no comamos en un rato. Creo que es bueno que no tengan recuerdos de Griffin Rock. Decirle adiós será más fácil para ustedes. ¿Qué hicimos? Chase, muevan ese tanque antes de que explote. Heatwave, empapa esa estructura en llamas. Blades, baja esas personas del techo. Y todos llevarán a sus compañeros. A la orden. Cody, rastrea otras emergencias.
día, ¿alguna otra llamada? No, todos se fueron a las montañas, pero los botes tardarán una hora aún. Oigan, si parte de nuestra misión es mantenerlos a salvo, deben ir a las colinas también. No, somos un equipo de rescate. Nos quedaremos. Tenemos un juramento similar. ¿Así que estamos juntos en esto? Solo así lo lograremos. Necesitamos un plan. Sí, una forma de evitar que esos túneles sigan colapsando. ¿Cómo es que el túnel del tren sigue en pie? Ah, debe ser porque se reforzó con la espuma endurecedora. ¿Y por qué no funcionaría la espuma en otros túneles? ¿Graham? Podría ser, si nos damos prisa y la dispersamos en los túneles principales. Necesitan velocidad, somos sus vehículos. Entonces vamos con Doc. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Oh, oh. Eso suena como a... ¿Hay alguien ahí? ¡Oh, mis Rescue Bots! Gracias a las estrellas distantes. Por este medio les ordeno que busquen mi Nemo robado. No malinterprete esto, pero... ¿Ya olvidaron que trabajan para mí? Ya no más, Moroco. Borrar su memoria no cambia lo que son. Son héroes, no sus subordinados. Ah, hola. Pasaría a saludar apropiadamente, pero mi sub está descompuesto. Oiga, no es que me importe la apariencia, pero se ve más viejo. Solo temporalmente. Te lo aseguro, jovencito. Todo lo que se ha ido puede volver. ¿Edad? ¿Recuerdos? ¿Dice que puede restaurar la memoria de los bots? Por supuesto. Si tan solo mi tecnología no hubiera sido robada por Madeline Pinch. Parece que el traidor fue traicionado. ¿Y si localizamos su laboratorio submarino, qué ocurrirá? Todos continuamos con nuestras vidas. Olvídelo. No iremos a ningún lado hasta que salvemos la isla. ¡No! Quiero decir, jamás la atraparán si esperan. Sus recuerdos se irán para siempre. Que así sea. Donde haya una emergencia, estarán los Rescue Bots listos para servir, salvar y proteger. ¡Modo vehicular! Le diría que no salga de la ciudad, pero parece que está varado aquí. Estas pequeñas maravillas son parte de un proyecto que he estado desarrollando para Kate y Heatwave. Láncelas al fuego, opriman el remoto y ¡puf! Liberan un retardador de flama. Solo que ahora los rellenamos de espuma endurecedora. Espuma endurecedora que se expande. Al menos suficiente para devolver esos túneles su tamaño original. Pero, ¿cómo vamos a entrar en esos túneles obstruidos? Usando esto, Fase Bits. Todavía tenemos 4 prototipos funcionando que los harán atravesar la roca. ¿En dónde empezamos, Doc? En la intersección de la escuela. Sigue sobre el agua. Lo siento, hijo. Esto es muy peligroso. ¿Más peligroso que estar en una isla que se hunde? Quiero estar con mi familia, papá. ¡Rescue Bots! ¡Vuelen al rescate! ¿Por qué los convocas tú? Eso es lo que hacen los jefes de equipo, niña. Pero Heatwave es el jefe del equipo. ¿En serio? ¡Qué alivio! Yo diría, Rescue Bots, todos al rescate.
hay mucha altura. Iremos como vehículos. ¿Pero qué es esto? Muy bien, héroes. Es hora de elevar a Griffin Rock del mar. Yo conduzco, tú lanzas. ¡Oh, sí! 3 años repartiendo diarios. ¡Lanzar! Ya que no soy el jefe del equipo, no fingiré que puedo hacer cosas que no puedo. ¡Como volar bajo tierra! Tú y yo hemos hecho esto antes, Blades. Créeme, lo lograremos. ¡Ay, por favor! ¡Puede bajar, alcalde! ¡La isla está a salvo! Ah, por supuesto que sí. Les dije que no teníamos de qué preocuparnos. ¿Qué? ¡Oh! ¿Cuándo me quedé calmo? ¡Oh, al fin! El destino veleidoso me ha lanzado una migaja. De la proverbial fuente de la juventud. Refrescante. Vaya, vaya, vaya. Es el Doc Morok. ¿Dónde está su socia criminal? Ah, dirigiéndose a lugares desconocidos con mi cápsula de escape, desafortunadamente. ¿Eso es lo que devolverá la memoria a los bots y al alcalde? Así es. Cuando todo se haya dicho y hecho, recuerden mi disposición de ayudar. Blades, ¿qué te gusta ver en televisión? ¿Qué es televisión? Oh, no. Dijo que esto funcionaría. ¿Qué sé yo de extraterrestres? ¿Jefe? ¡Todo esto fue idea de Madeline Pinch! ¡Jefe Burns! Ah, ¿dónde está la tecnología de fase cuando se necesita? Ok, trata de recordar esto. Tú lo pintaste, Boulder. Lo siento. Es lindo saber que soy un artista. ¿Algún progreso? Después de 2 álbumes de recortes, 3 de fotos y 1 película, no tenemos nada. Esto es muy injusto. ¿Cómo ese aparato le devolvió la memoria al alcalde, pero no a los bots? Están hechos diferentes a los humanos. No hay que estar triste, ¿sí? Podemos hacer nuevos recuerdos. Por supuesto. Yo prefiero a este pequeño humano. ¡Pensamientos felices! ¿Por dónde empezamos? Tengo una idea. Muy bien. No cambio triple en la portería esta vez, Heatwave. Si significa que dejas de lloriquear, pues bien. Espero que hayas traído tu tecnología de fase. Objeción. La última vez ese artefacto te dio una ventaja injusta. En 3, 1, 2... ¿Qué?
Todo lo que dijeron son recuerdos. Creo que solo tardó un poco más. ¡Sí! 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 Recuerdo que eres un troglodita. ¿Quién? ¿Yo? ¡Ay, sí! ¡Oigan, sin trampas! Primera regla de Rescue Ball. No hay ningún...